Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. A las 11 y 14 minutos de la noche desde la ciudad de Berlín comenzamos la transmisión número 159 de Demoliendo Mitos de la Política en Vivo. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. En esta transmisión vamos a establecer el foco en la íntima enemistad entre el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de mandato caduco, y el expresidente estadounidense Donald Trump, presumiblemente futuro y nuevo presidente de los Estados Unidos en muy poco tiempo. Enemistad, por cierto, la cual no comenzó ahora, no comenzó en estos últimos días, pero enemistad esta, la cual en los últimos días reapareció, revivida, a raíz de lo sucedido en torno a Donald Trump, a su campaña y al hecho de la casi segura victoria en las próximas elecciones. Así que acompáñennos hasta el final. Vamos a presentar mucho material a partir de entrevistas realizadas a Zelensky, como así también a partir de la transmisión de la convención republicana, en la cual Trump presentó un discurso muy interesante relativo a muchas cuestiones, pero con muchas referencias a Ucrania y a la política exterior. Así que no nos abandonen hasta el final. Antes de comenzar con esto, sin embargo, debemos presentar los últimos acontecimientos sucedidos hace minutos. Simplemente vamos a realizar un breve repaso de lo sucedido hace muy poquito tiempo, casi como una noticia de último momento en Yemen, donde aviones israelíes realizaron ataques contra depósitos de combustible en el puerto de Hodeida. Ahí las imágenes, esto de hace verdaderamente minutos. Este ataque fue perpetrado hace muy poquito tiempo. Los ataques, una vez más, fueron realizados por aviones de combate F-35 israelíes con el apoyo de la aviación estadounidense y británica, según las propias fuentes británicas. Poco tiempo después de estos ataques, Israel además perpetró un ataque, realizó un ataque en el sur del Líbano. Aquí algunas de las imágenes. Estas imágenes recién están apareciendo. Esto, fue documentado hace minutos. Estas imágenes recién aparecen. Recién están apareciendo en los medios. Por ahí aparecieron otras imágenes, pero poco claras, relativos documentando este ataque. Imágenes tomadas por gente en las cercanías, pero con muy mala calidad. Por eso presentamos estas. Las autoridades hutíes en Yemen ya respondieron naturalmente a estos ataques, los cuales, por cierto, quiero sencillamente aquí la traducción y aquí la بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى فمن اعتدى عليكم entendible para nosotros en árabe, pero la básicamente las palabras de este señor las
siguientes. Aquí la traducción. Con ya no dudaré. Vitales israelíes. Guerra larga hasta que la agresión cese y el sitio, con referencia a Gaza, sea levantado y todos los crímenes contra los palestinos, el pueblo palestino en la franja de Gaza, sean detenidos. Es el mensaje de el líder militar Houthi desde Yemen. Después de estos ataques, una vez más, ataques contra depósitos de combustible en el puerto de Hodeida y ataques contra una planta eléctrica, la principal planta de producción de electricidad en la misma ciudad, en la ciudad portuaria de Hodeida. Los ataques en el Líbano fueron perpetrados en la ciudad de Atlún hace minutos nada más. Por lo menos los ataques en Yemen respondían a el ataque llevado a cabo por Yemen esta madrugada en Tel Aviv, muy cerca de el consulado estadounidense en Tel Aviv. Podemos presentar las imágenes también aquí un segundito, porque esto, si bien ya preparado, todavía no subido. Ahora sí. Esta la imagen de esta madrugada, cuando un dron de Yemen, por primera vez un dron yemení, ya no un misil yemení, sino un dron yemení, realizaba su impacto, realizaba un ataque a escasos metros de del consulado estadounidense en Tel Aviv. Inicialmente, ahí el ruido del dron, y ahí la explosión. ¡Más allá! ¡Más allá! Inicialmente proliferaron las versiones relativas a una bomba en Tel Aviv después de esta explosión, pero tras la publicación de este video, como así también de un segundo video, inmediatamente la versión de la bomba desapareció y los propios israelíes presentaron la noticia como el ataque de un dron de Yemen, el primero. Así que entre la madrugada de ayer, con el primer ataque de un dron yemení y el ataque de hace minutos de la Fuerza Aérea Israelí contra Yemen, presenciamos el inicio de una nueva fase en el conflicto en torno a Gaza, ¿sí? Yo no lo llamo guerra, en las guerras participan ejércitos de estados, Palestina carece de fuerzas armadas regulares, por eso lo llamo conflicto armado y naturalmente masacre por la eliminación de civiles premeditada naturalmente en Gaza, pero hasta el momento, por un lado, ni Yemen había perpetrado ataques con drones en territorio israelí, primera vez, como así tampoco hasta el momento Israel no había realizado ataques directos contra Yemen. Israel realiza ataques frecuentemente contra Líbano, contra Siria. Bueno, recuerden el ataque contra Irán o por lo menos contra un anexo del consulado iraní en Siria, después incluso, bueno, a través de intermediarios en Irán también, pero hasta el día de hoy Israel no había realizado ataques en Yemen directamente. Esta noche sí los realizó y participaron una vez más las Fuerzas Armadas estadounidense y británicas, ¿sí? Las Fuerzas Aéreas de esos países, con víctimas civiles, según los primeros reportes, aunque todavía no aparecieron muchas informaciones al respecto, más allá de las imágenes de un señor herido en un hospital. Quería presentar esto, quizás podamos presentar un video más del
ataque del día de en la madrugada. Una vez más el ruido del dron volado, motor del dron, y ahí la explosión, esto en Israel en la madrugada de ayer, y la retaliación, la respuesta hace minutos en Yemen. Lo de el Líbano sin relación directa con este ataque, pero en el marco naturalmente de el enfrentamiento permanente entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Así que comenzamos la transmisión con este repaso de las noticias de último momento. Bueno, no ligada, noticia de alguna manera ligada al tema principal de hoy, pero sin una conexión directa con lo que comenzamos ahora sí, el tema de nuestra transmisión de hoy, la íntima enemistad entre el presidente ucraniano Zelensky y el presidente estadounidense Trump. Efectivamente, Trump ya aparece como presidente de los Estados Unidos desde el año próximo, cuando comience el próximo mandato presidencial en Estados Unidos. Esta enemistad, como recordaba recién, no comenzó ahora, pero el atentado contra Trump, su reacción, por cierto, si no heroica, al menos muy valiente, y las consecuencias de ese atentado y esa reacción determinaron que para todo el mundo la victoria de Trump, mal que mal, apareciese como segura, y esto reactivó la enemistad entre Zelensky y Trump. Así que vamos a comenzar el análisis de lo sucedido en torno a esta enemistad del lado de Trump, ¿sí? En la convención del Partido Republicano en Milwaukee, llevada a cabo hasta el día de ayer por la mañana, en realidad antes de ayer por la noche en Estados Unidos, ayer por la mañana en Europa, su finalización, 5 horas de convención. Quiero presentar un poco de esto antes de comenzar el análisis directo del discurso de Trump y sus referencias a Ucrania, a China, a Zelensky, incluso al conflicto en Gaza también. Quiero presentar esto porque nos ayuda a contextualizar, nos ayuda a generar una imagen de muchísimas cuestiones alrededor de la candidatura de Trump, alrededor de su gobierno, alrededor de sus votantes. Y por cierto, esto, demoledores y demoledoras, esto de alguna manera caracteriza lo que vamos a presenciar, por lo menos es el año próximo en adelante, cuando comience el próximo mandato de gobierno en Estados Unidos. Algunas cosas, sin lugar a dudas, para nosotros, latinoamericanos, españoles, hispanoamericanos, españoles, iberófonos, como lo quieran llamar, como quieran caracterizarnos, occidentales, no occidentales, o mejor dicho, no estadounidenses, para nosotros no estadounidenses, algunas cosas de aquí verdaderamente muy extrañas, muy bizarras, muy estrambóticas. Pero bueno, es el rumbo, ¿sí? Así que, sin más, comienzo a presentar el inicio de esta convención. Voy a acomodar mi imagen al costado de manera que los subtítulos aparezcan para todo el mundo. Atención desde el primer momento a la escenificación de esta convención del Partido Republicano, en la cual básicamente el Partido Republicano realiza, después de las elecciones internas, realiza una votación para determinar a su candidato a presidente.
en muchas, hasta hace poco tiempo, o por lo general, efectivamente, las convenciones de los partidos políticos en Estados Unidos, de los dos grandes partidos, el republicano y el demócrata, efectivamente determinan la candidatura y en muchos casos, hasta el día, hasta la votación de los delegados participando en esta convención, hasta esa votación no aparece con claridad el candidato, ¿sí? Porque si bien las elecciones previas realizan una selección de los delegados participando en esta convención, y por eso ahí debajo, ahí aparecen cartelitos, ahí aparecen carteles con los nombres de los estados estadounidenses en los cuales participan los delegados elegidos en las elecciones primarias. Pero esos delegados no siempre acompañan necesariamente a el candidato para el cual, sí, al cual supuestamente representaron en la elección primaria. De la misma manera que en las elecciones estadounidenses, el colegio electoral determina la elección del presidente y los ciudadanos no realizan un voto al presidente directamente, sino a una instancia intermedia, un colegio electoral. Bueno, algo parecido acá en los estados, los quienes quieren participar en las elecciones internas de los republicanos o de los demócratas, realizan el voto a un delegado, pero ese delegado no siempre acompaña a quien supuestamente representa. Además, entre los delegados participan delegados no electos, delegados pertenecientes a la dirigencia del partido, como así también algunos delegados independientes. Entonces, muchas veces hasta este momento no pueden determinar el candidato. Ahora no. Acá ya desde el principio, bueno, desde el principio no, porque recordarán a Nikki Haley y a algunos candidatos también en la carrera, Trump ni siquiera participó en los debates con ellos, ni siquiera acompañó la disputa porque él siempre aparecía por encima de todos ellos. Con lo cual, esto simplemente escenificó, esto presentó una candidatura ya sabida, pero la presentó como la presentan en Estados Unidos, a la vanguardia del marketing político, ¿sí? A la vanguardia de la escenificación política, a la vanguardia de esto, de esta, del marketing político, de la mercadotecnia política. Esa es la traducción de la palabra marketing. Y una de las novedades, y esto importante porque una vez introducidas estas novedades en Estados Unidos, al poco tiempo las recogen en el resto del mundo, en Europa, en América Latina, en Asia. Este escenario con varios niveles, en lugar de una gran pantalla en el fondo, como en los recitales, ahora una multiplicidad, ¿sí? Un mosaico de pantallas colgantes de distintos tamaños, ¿no? Y atención a cómo comienza esto, con una cuenta regresiva. Atención. Una historia cinematográfica. Inmediatamente la reproducción de esa historia en la pantalla gigante detrás del escenario y en la traducción en vivo. Atención a cómo presentan el inicio de esta candidatura de Trump. Retrocedo un segundito y acompañen conmigo el video, verdaderamente una película, una introducción cinematográfica de la candidatura de Trump. Atención. The Wall Street Journal has reported today that Americans' incomes have gone down 3 straight years. Personas sufriendo en su casa. Inflation at a 40-year high under Biden presidency. Discusiones familiares, gente perdiendo el sueño, desempleo. Drogas y criminalidad, cadáveres, ciudades en peligro. The number of illegals that have entered the U.S. is greater than the population of 40 of our states. Inmigrantes ilegales. Biden's failed Afghan withdrawal leaves 13 service members killed. Okay.
la retirada de Estados Unidos de Afganistán. China. Por aquí un segundo sin música por la cuestión del copyright. Los hackers chinos. La influencia. 80% of Americans are living paycheck to paycheck. Bancarrotas en la pequeña y mediana industria estadounidense. Y aquí el llamado. ¿A quién? ¿A Batman? No. ¿A quién? ¿A Robin? Tampoco. ¿A Superman? No, no, no. Otro llamado. Al Salvador. Donald Trump, el Bat-Trump llamado. Make America Great Again. Ladies and gentlemen, please. Bueno. El Bati llamado, el Trumpi llamado al Salvador de los estadounidenses frente a la epidemia de drogas, de inmigrantes ilegales criminales, a la debacle económica, a la catástrofe social, al desastre de la política exterior estadounidense con imágenes de Afganistán. Como Salvador, como causante de todo esto, Biden, como Salvador, Trump. Así de sencillo. Esa es el nivel de el debate político, y ese es el nivel de las luchas políticas en Estados Unidos y lamentablemente cada vez más en el resto del mundo. Esta simplificación entre buenos y malos, blancos y negros, héroes y villanos, ¿sí? O enemigos y archienemigos, y la batiseñal, finalmente, ¿sí? Directamente la Trump señal. Cuidado con la subestimación de esto, la caricaturización, porque sí, puede generar risa en nosotros con quizás una cultura política distinta, quizás un nivel educativo superior al de la mayoría de los votantes de Trump y también de los de Biden, a la mayoría de los electores en Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos presenta una tasa de graduados académicos muy baja y presenta asimismo una tasa de graduados secundarios de la escuela secundaria también muy baja con respecto al resto del mundo, no ya con respecto a la Europa, la Europa culta, sino respecto a América Latina también, ¿sí? La gran mayoría de países latinoamericanos presentan más graduados en proporción del colegio secundario, como así también de la universidad, que Estados Unidos. Pero aún así, cuidado con realizar una interpretación negativa de esto, porque esto va determinando también la cultura política del resto del mundo. Todo esto, esta simplificación, esta significación, esta espectacularidad, este Hollywood. Y así, inmediatamente después se esta política, de esta presentación cinematográfica, comienzan con el acto y lo presentan. Bueno, presentan a las figuras, bueno, qué pelmazo este muchacho aplaudiendo a sí mismo. Presentan a una tras otra a las figuras del partido, como así también a figuras del espectáculo, figuras celebridades, figuras reconocidas en Estados Unidos, acompañando la candidatura de Trump con un pequeño discurso. Bueno, así, uno tras otro, con algunas cosas en el medio verdaderamente tremendas, dichas por estos señores, sin el más, bueno, barbaridades, estupideces, bueno, en el medio música y espectáculo, como por ejemplo esta señora, esta cantante. Por lo general, la música de un nivel superlativo, en eso sí que para el espectáculo los estadounidenses verdaderamente brillantes,
banda de rock de fondo. Bueno, esta banda, por ejemplo, acá, todo el tiempo. Muy buena música, por lo general. Bueno, todo este show, todo este espectáculo, y cada tanto, de nuevo, bueno, más y más y más políticos, esto para nosotros intrascendente. Cada tanto algún video, cada tanto algún, bueno, esta señora, uff, mamita querida, cada tanto algún, una vez más, un video, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo llaman a esto? Una cápsula, así la llaman en el vocabulario técnico, relativa a los problemas y de Estados Unidos, la paupérrima gestión de Biden y las soluciones propuestas por Trump. Atención ahora al segundo video. So I ask all of you here tonight, and those of you who are watching from home, to re-elect Donald J. Trump as the 47th president of the United States. Thank you. Good night. Ahora, ¿eh? Everywhere you look, the Trump economy crushes the Biden economy. Gas prices, they were low under President Trump. La economía de, ahí mala la traducción, la economía de Trump destruye la economía de Biden, por donde veas. Los precios de la gasolina, del combustible, mucho más baratos antes que ahora. Then skyrocketed under Biden. And credit card fees have increased 50% under Biden. Grocery store prices, everything from meats and vegetables to apples, now astronomical under Biden. Take-home pay, up $6,000 under President Trump. Under Biden, Americans' income has gone down 3 straight years. Mortgage rates, they were low under President Trump. Now they're punishing under Biden. Sin la música, bueno. Algunas de estas cosas ciertas, como la inflación, bueno, el aumento del precio, bueno, y, incluso estas caricaturizaciones de las caídas de Biden y la salida magnánima del helicóptero de Trump. Algunas cosas ciertas, efectivamente, como el aumento de los precios de los alimentos, el aumento del precio del combustible. Otras cosas inventadas, como esto de que con Trump los salarios altísimos y ahora bajísimos, más o menos los salarios en Estados Unidos estancados es el inicio del neoliberalismo, mientras que las ganancias de las grandes corporaciones cada vez más altas, aunque en los últimos años en baja y de ahí en gran medida el interés en una guerra global como forma de restitución de la tasa de ganancia. Again. Bueno, aquí Trump nuevamente. Y ahora podemos, bueno, la banda de nuevo, muy buena. Esta banda de ahí, músicos veteranos, muy buenos, por cierto. Sonando muy bien a lo largo de todo el espectáculo. Bueno, acá otra de las cosas. Este muchacho, un pastor evangélico. Quiero simplemente un pedacito muy chiquito de esto. Las primeras referencias a... por acá. Ah, el intento de asesinato de... Trump, atención a esto, ¿eh? Could it be that when we prayed for him when he came to the round table in Detroit, that Jesus asked and he received, that we sought him and then he found protection? Could it be that the King of Glory, the Lord God strong and mighty, the God who is mighty in battle, protected Donald Trump because he wants to use him for such a time as this? If you believe that, come on, put your hands together. Ahí la banda de nuevo. Ahí cortada la música en el audio original y los bailecitos de Trump. Visto, ¿no? Yo sin comentarios respecto a ese pastor
evangélico, según el señor, el muchacho, Dios y Jesús y el Todopoderoso ayudó a Trump porque lo quiere en este momento vivo para su misión en Estados Unidos. Mientras tanto, los bailecitos de Trump, y mientras presentamos este pedacito de la convención antes de su discurso, por favor, recuerden acompañarnos con el like y muchas gracias a los nuevos miembros, Juan David Pérez Pérez, Martina Soto, Eneas y, como siempre, a Waldo Quijada desde la Araucanía, quien nos ayuda constantemente, el gran labor que haces. Felicitaciones, saludos, muchas gracias, Waldo, por el apoyo. Bueno, hasta acá más o menos. Nosotros presentamos unos minutitos nada más, pero hasta acá la transmisión del Congreso de Republicano, ya con más de una hora y media de duración. Así de largas estas actividades, estos congresos. Y de aquí, muy poquito tiempo después de esto, ahora sí, el audio de vuelta. AC/DC sonando de fondo, tremendo. Todo en vivo por esa banda, ¿no? Y quién... cortada la música porque, si no, cancelado los videos. En un segundín, ¿a quién van a presentar? ¡Qué temazo, por favor! ¿A quién van a presentar ya mismo? Aquí, por aquí. Ahora sí. Con música de AC/DC para el ingreso. Pero no puedo con el audio. Lo querría presentar, sinceramente, demoledoras el tema, pero inmediatamente... Gentlemen, bueno, y ahora sí. Please welcome the next president of the United States. Ahí el ingreso, como un boxeador, ¿no? He cortado el tema otra vez. AC/DC de fondo. Shoot to thrill. Temazo. Y ahí el ingreso. Esto es solo el ingreso a su lugar, ¿sí? Porque todavía por delante muchos oradores. Ahí la entrada de Trump. Los saludos a algunas personas. Algunos conocidos de todos ustedes seguramente. Vamos a presentar, tranquilos, no abandonamos el tema de, bueno, ahora sí, ya de nuevo con sonido, el tema de la íntima enemistad entre Zelensky y Trump y los dichos de Zelensky en su discurso, pero lo contextualizamos. Esto a cargo del mundo por los próximos 4 años. Y esto menos peligroso que lo actual, ¿sí? Y, por cierto, ya vamos a presentar la convención demócrata en su momento, si no recuerdo mal, prevista para agosto. Y las formas, la escenificación, el show, el espectáculo, todos estos videos, todas estas pavadas, eso todo igual, ¿eh? Básicamente todo igual, quizás el tono del mensaje un poquito distinto en lugar de para un republicano, para un demócrata, ¿sí? Una cosa un poquito más... más cosmopolita, menos pensada para un granjero de Montana. ¿Sí? Bueno, Trump. ¿A quién van a llamar a continuación? Esto no lo voy a presentar, pero atención. John Liporti from Florida. Este señor, este gordito. Gordito, dicho con cariño, este es un muchacho fornido. It's an honor to be here this evening. Atención a quien llaman, para el primer. I'm a PGA head golf professional at Trump International Golf Club in Palm Beach, Florida. Básicamente llaman a uno de los empleados del club de golf en Palm Beach de Florida y básicamente va a presentar su apoyo a Trump a partir de sus excelentes swings, de sus excelentes golpes, y van a remachar una y otra vez cuántos campeonatos de golf conquistó Trump y cuán
bueno el swing y los golpes de Trump y cuán malos los de Biden. Y, bueno, alguna historia personal relativa a lo bueno de Trump y lo malo de Biden. El empleado de su club de golf. Bueno, música de nuevo. Acá, al ratito, bueno, este es uno de los hijos de Trump. Trump siempre ahí al costado, sonriente, ¿no? Como gracias, gracias, acá. Este es uno de sus hijos. Quiero la cara de Trump ahí al costado, riendo por aquí. Bueno, lo mismo, pasado, ningún problema. En dos segundos va a comenzar un conocido. Bueno, acá unas palabras de Reagan. E inmediatamente después, este señor, seguramente conocido por todos. Ladies and gentlemen, please welcome journalist, author, and American citizen, Tucker Carlson. Nuestro amigo Tucker Carlson, con un discurso un poquito más largo. Oh, this is wild. Thank you. De acá sí que podemos, de acá sí podemos recoger algunas cosas de su discurso, poquitas. Thank un poquitito. I feel like I know about half the people in siempre the de fondo, Make America Great Again. Y estas múltiples pantallas, ¿no? Una principal y muchas proyectando cosas. Thank you guys. Por cierto, atención a la edad de los delegados, toda gente mayor, ¿sí? casi como una convención de pensionistas, una convención de jubilados, porque por lo general los delegados partidarios en Estados Unidos, la gran mayoría de ellos todos aparecen jubilados, todos los delegados representan personas ya jubiladas, pensionadas, ya realizaron su vida y comienzan a participar como delegados en los respectivos las respectivas representaciones políticas de los partidos en sus estados, y ni siquiera en sus estados, sino en sus condados, en sus counties, en sus pequeñas circunscripciones, comienzan a participar como, bueno, como ya ellos con tiempo, jubilados, pensionados, entonces participan. Por eso toda la gente mayor, toda la gente grande. Welcome to Peter Navarro. Suffering the fate that has happened to so many who are friends with Donald Trump. Thank you for having me. Ni idea quién Pedro Navarro, sinceramente, algún republicano. Ahora va a comenzar con alguna cosita más o menos interesante. I've never been to a more fun convention or a convention with better vibes. They literally let Navarro out of prison. First of all, thank you. This feels a lot different from what I thought it was going to feel like. Atención a esto. I can't hear you, but I know it's something good. So, I watched the video of what happened in Butler, Pennsylvania about 50 times. I think I was one of about 8 billion people around the world who watched it. And the more I watched it, the more it struck me that everything was different after that moment. Everything. And this convention is different. The nation is different, the world is different, Donald Trump is different. When he stood up after being shot in the face, bloodied, and put his hand up, I thought at that moment, that was a transformation. This was no longer a man. Well, I think that. I think it was divine intervention. But the effect that it had on Donald Trump, he was no longer just a political party's nominee or a former president or a future president. This was the leader of a nation. Bueno, hasta acá esto. Hay interesante, bueno, en primer lugar, otro suscriptor más al canal, Tucker Carlson, porque los primeros con esto de que ese puño en alto había determinado un antes y un después en la campaña y eso determinaría la victoria de Trump, lo presentamos nosotros primero acá en vivo. Pero bueno, la misma lectura de Tucker respecto a ese momento, un parteaguas en la campaña, sin dudas. Pero lo interesante de esto, la referencia a Trump como el líder de una nación. El líder de una nación. Y
Atención aquí, cuidado aquí, porque comienza, puede comenzar o está comenzando con Trump, con Trump y con muchas otras cuestiones, en un contexto, en un cambio de época, está comenzando un tiempo histórico marcado por el concepto de nación, por la idea de nación. Sobre esto, si quieren, hace unos días participamos en una conferencia organizada por los colegas de Humo y Espejos y presentamos algunas cosas al respecto. La nación, lejos de la idea de que la idea de la nación y el nacionalismo aparecen necesariamente ligados a la derecha o inexorablemente ligados a la derecha, no, la nación también puede presentar un contenido de izquierda, pero la nación moviliza, ¿sí? Y responde, por lo general, la idea de nación y el líder de una nación, por lo menos en el siglo XX, reapareció como respuesta a la crisis del liberalismo, ¿sí? A la crisis de la economía liberal de principios de siglo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Como resultado apareció la nación como actor antagónico frente a ese liberalismo decadente. Y cuidado, porque la nación puede aparecer como el nazismo, por ejemplo, la nación alemana, el pueblo alemán de Hitler contra los capitalistas judíos, ¿sí? Representantes del liberalismo. En ese entonces, esa es la construcción de sentido. Pero la nación también puede aparecer como la nación de un pueblo oprimido, la nación palestina contra la opresión colonial británica, francesa, o en las guerras revolucionarias en América Latina, en las luchas por la independencia en el siglo XIX, contra el Imperio Español de los Borbones, por ejemplo. Así que va a comenzar un tiempo marcado por la nación. Tucker lo presenta de esa, por eso la referencia de Tucker a el líder de una nación, nada inocente esta referencia de Tucker. Tucker, un tipo inteligente. Atentos con esto, porque este es el mundo en ciernes, ¿sí? Y acá una de las luchas pendientes para todos nosotros, la conquista de la nación, la conquista del concepto de nación, para generar a partir de ese concepto de nación un mundo mejor y no lo contrario. El concepto de nación puede determinar las dos cosas, desde el nazismo hasta la independencia y un mundo más humanista. Todo eso posible adentro del concepto de nación, según las luchas políticas, determinando su significado. Abandono lo teórico acá inmediatamente y presento al próximo orador de esta conferencia en cuanto, no al próximo porque realmente presentaron a mucha gente, pero sí al próximo en cuanto al ranking, en cuanto a la escala de lo bizarro, de lo estrambótico. Atención por aquí. Algo presentamos ayer. Las bandas, por cierto, la música, por cierto, muy buena. Todos estos son los músicos con más ruedo, con más experiencia, estos veteranos con 1000 conciertos encima. A partir de acá. Otra vez Trump en pantalla. Oh, temazo de los Blues Brothers, Soulmen. Ah, perdón, no puedo. Está la familia saludándolo. Y ahora, mandando el audio. Yo cortando el audio cada tanto por la cuestión de la música. Y ahora, el próximo orador, un poquito más adelante. Sí, está. Atención a esto, 5 minutos o menos, esa Melania, su esposa, quien lo acompañó finalmente. Recuerden, demoledores, recuerden acompañarnos con el like, por favor, con el pulgar arriba. Y ahí la entrada con la bandera de Estados Unidos de este señor, Al Hogan. Figura, atención al grito, ¿no? USA. Figura
rutilante de la lucha libre en Estados Unidos. Por las cosas vistas sobre este señor en un documental sobre una acusación contra este tipo, aparentemente este grandulón puede que cometa un error, pero aparentemente un buen tipo en lo personal, por cosas vistas en un documental sobre su vida. Pero bueno. Me contaste algo, hermano. You know something? When I came here tonight, there was so much energy in this room. I felt maybe I was in Madison Square Garden getting ready to win another world title. Or maybe I thought the vibe was so intense, the energy was so crazy, it felt like maybe I was gonna press that no good stinky giant over my head and slam him through the mat, brother. But what I found out was I was in a room full of real Americans, brother. Bueno, y una vez más, ¿no? Los real Americans, los verdaderos estadounidenses, la referencia a lo nacional, ¿sí? Este... And at the end of the day, with our leader up there, my hero, that gladiator, we're gonna bring America back together, one real American at a time, brother. You know something? I've seen some great tag teams in my time. Hulk Hogan and, ooh, yeah, the Macho Man Randy Savage. But you know something? I see the greatest tag team of my life standing upon us, getting ready to straighten this country out for all the real Americans. Enderezar el país para los verdaderos americanos. ¿No? Bueno, ahí la definición, ¿quiénes los verdaderos americanos? ¿Sí? ¿Incluidos los negros y los hispanos o no? En este discurso, Trump con un esfuerzo enorme por presentarlo como que sí, ¿no? Es, esa es la gran batalla cultural de aquí a los próximos años. You know, even though you guys are real Americans, you better get ready. Because when Donald J. Trump becomes the president of the United States, all the real Americans are going to be nicknamed Trumpites, because all the Trumpites are going to be running wild for 4 years. En castellano medio gracioso, so with los the power of Donald J. Trump and all the Trumpites running wild, America is going to get back on track, and like Donald J. Trump said, America is going to be great again. You know, when I look out and I see all the real Americans, I think about how Donald Trump, his family was compromised. When I look out there and I see Donald Trump, I think about how his business was compromised. Cómo su familia fue puesta en peligro, esa mala traducción. Cómo su familia fue puesta en peligro, su patrimonio fue puesto en peligro, ¿sí? Esa es la traducción, no el negocio que era comprometido, sino su patrimonio fue puesto en peligro. But what happened last week when they took a shot at my hero? Está con sus añitos al Hogan, ¿eh? 70 tranquilamente. The next president of the United States. Enough was enough, and I said, let Trumpomania run wild, brother. Let Trumpomania rule again. Let Trumpomania make America great again. Bueno, bueno, el comentario de Alberto García. Sí, seguramente Trump en pantalla gigante en su residencia con un paquete, un tarro de pochoclos, ¿no? Presenciando esto, divertidísimo, lo mismo Xi Jinping o, bueno, cualquiera de los líderes mundiales más o menos serios. Pero bueno, estos señores van a capitanear el mundo durante los próximos 4 años y estos menos malos, por lo menos en términos de una guerra inminente, que los actuales. Así que quizás no porque estos buenos, sino porque los otros todavía peores. Así que
vayamos acostumbrando la percepción a estas cosas, a este circo, a esto. Y presentemos ahora sí el inicio del discurso de Trump. Después de bastante tiempo de acá, ahí mostrando los músculos. ¿Qué edad Hulk Hogan? Ya con sus 70 años seguro, ¿eh? Un tipo grande. Dos metros uno, 70 años. Pedazo de muchacho, ¿no? Grandote el muchacho. Bueno, acá Trump, acá Hulk Hogan, pero abandonamos a Hulk Hogan y comenzamos con el análisis un poquito más serio después de todo esto. Ah, acá este Paul, el nombre de este señor, Paul Dana, si no recuerdo mal, este el capo, el director del UFC, de la liga de Mixed Martial Arts, de artes marciales mixtas, el Don King moderno, el promotor de boxeo más importante en la historia del boxeo, Don King, lo recordarán. Bueno, este el promotor moderno de las artes marciales mixtas, ¿no? Bueno, y acá van a llamar a este cantante. A Lee, ¿cuál el nombre de este? El cantante. Lee Jackson, el nombre. El nombre. Bueno, no lo puedo presentar esto por cuestiones de copyright nuevamente, pero bueno, va a presentar su tema más famoso, este cantante de música country llamado, no puedo recordar ahora, Lee Greenwood, bastante conocido. El tema muy bonito, un tema llamado God Bless America, ¿no? Dios, la letra un poco bizarra también, un poco estrafalaria, algo así como que Dios salve a Estados Unidos, el mejor país del mundo. Aquí por lo menos me siento libre, como que todo lo demás malo, pero acá por lo menos me siento libre. Esa es la letra literal, el videoclip también de los años 70, bastante estrafalario, bastante bizarro. La música muy linda, por cierto, pero este es el tema de campaña. Acá lo escribí yo, quiero. Este. Bueno, donde al menos sé que soy libre. ¿Por qué lo de al menos, no? Bueno, finalmente lo llaman a Trump. Atención a esto, entrada. Más atrás. Pantalla, todo blanco, todas esas múltiples pantallas en blanco y de repente arriba el telón. Y Trump escrito ahí como en Broadway y Trump ahí detrás. Y delante, atención al atril. Hasta el piso iluminado como una suerte de pista de baile con proyecciones ahí también. Qué cosa que no pueda presentar la música de esto. Maldición, pero bueno. No olvidaré los hombres que murieron para darme ese derecho a la libertad. Si la referencia ahí a la guerra civil o la referencia a las intervenciones imperialistas en el extranjero, bueno, eso solo puede determinarlo Greenwald. Lee Greenwald, atención a eso, ¿viste eso? Los James Bond, atención a la salida del atril de abajo, impresionante. Como una película de James Bond. Y con los teleprompter a la derecha, ¿no? Estas cositas ahí, los teleprompter. Lee Greenwald. Bueno, y así va a comenzar el discurso de Trump.
Amo esta tierra, amo este país, amo este Dios. God bless the USA, ¿no? Dios bendiga a América. Trump todavía. Trump llegado acá después de un día después del atentado. Realmente. Muy fuerte. Ah, y por cierto, ese uniforme ahí atrás. Atrás a la izquierda, el uniforme de un bombero. Es el uniforme del bombero muerto, lamentablemente, tristemente muerto, en el intento de asesinato de Trump, en el atentado. Recuerdan que uno de los tiros determinó la muerte de un jefe de bomberos, de un bombero, el tirado encima de su familia y muerto. Bueno, ahí Melania, muerto por uno de las balas perdidas. Por eso el uniforme de bombero ahí. Bueno, atención a las primeras palabras de Trump. Thank you very much. Thank you very, very much. Wow. And thank you, Dana. Now, Dana, el promotor del MMA. Sometimes referred to as Bob. And thank you, Lee, right from the beginning. Thank you very much. What a talent. Lee Greenwood, what a beautiful, beautiful song. El cantante de recién. Friends, delegates, and fellow citizens, I stand before you this evening with a message of confidence, strength, and hope. 4 months from now, we will have an incredible victory, and we will begin the four greatest years in the history of our country. Bueno, hasta acá todo esperable. We will launch a new era of safety, prosperity, and freedom for citizens of every race, religion, color, and creed. The discord and division in our society must be healed. We must heal it quickly. Esto nuevo. As Americans, we are bound together by a single fate and a shared destiny. We rise together or we fall apart. I am running to be president for all of America, not half of America, because there is no victory in winning for half of America. Bueno, esta es la novedad. Estas las palabras de un presidente electo, ¿sí? El llamado a la unidad, ¿sí? Quiero la victoria por... Voy a realizar el mejor gobierno en la historia de los Estados Unidos para todos los estadounidenses y no solo para la mitad. Y quiero la presidencia para todos y no solo para la mitad. Esto por la enorme división social cercana a una guerra civil en Estados Unidos. Estas las palabras de alguien rectificando su discurso, no porque él quiera la otra mitad de los Estados Unidos, ni siquiera, muy claro, siquiera a su propia mitad, pero sí por una estrategia política propia de alguien ya encaminado hacia la victoria, ¿sí? Y también porque con una ruptura social tan grande, cualquier gobierno, independientemente de si demócrata o republicano, bueno, colisiona con dificultades mucho mayores, ¿sí? Esta es la novedad en términos generales de Trump. A partir de ahora, sí, el salto a la política exterior de Trump, aquí. Por aquí. He said, I'm going to take a little of that money because this is an invasion and we built, most of the wall is already built. Esto después de aquí, mucha referencia a los migrantes, asesinos provenientes del sur, de América. Él lo llama América del Sur, a México, ¿no? Esa cosa gringa de llamar a ellos Norteamérica y de México para abajo América del Sur, delirio, de México parte de América del Norte también, pero bueno. Using the funds because a partir de ahora, what's better than that? We have to stop the invasion into our country that's killing hundreds of thousands of people a year. We're not going to let that happen. Ese otro tipo de construcción de la nación, ¿no? Bien xenófobo. Ahora, a partir de ahí. Every single international crisis that the current administration has created, including the horrible war
with Russia and Ukraine, which would have never happened if I was president, and the war caused by the attack on Israel, which would have never happened if I was president. Iran was broke. Iran had no money. Now Iran has $250 billion they made. Bueno, ahí clarito, clarito lo de voy a terminar la guerra en Ucrania inmediatamente. Guerra iniciada porque yo abandoné el gobierno y todos ellos con miedo a mi persona. Entonces, por eso, durante mi mandato no comenzaban guerras, pero durante el mandato de Biden sí. Cuando en realidad, al revés, el miedo a las locuras de la administración demócrata determinaron el inicio de la invasión rusa, ¿sí? Porque de aquí a poco el gobierno demócrata iba a convalidar el ingreso de Ucrania a la OTAN y iba a determinar el establecimiento de iba a promulgar el establecimiento de bases militares estadounidenses y de bases misilísticas estadounidenses en la frontera ucraniana con Rusia. Por eso el inicio de la invasión rusa, los rusos lo llaman operación militar especial, llámenlo como quieren, pero es el contexto. Interesante de esto que hasta el final de esto de vamos a rechazar a la invasión de migrantes, ahí él de alguna manera improvisando, y después comienza, de nuevo leyendo en el teleprompter esto de vamos a terminar todos los conflictos internacionales, el desastre internacional que empezó con el gobierno de Biden. Eso lo leído, eso lo sacado de su programa, eso lo trabajado por él con su gabinete, con sus asesores, ¿sí? Es una buena señal en el sentido de que ahí el programa de Trump, más allá de las bravuconadas, las bravatas improvisadas en el marco de un discurso en vivo como este, ¿no? Un poquito más. La referencia también al ataque de Hamas como, bueno, un ataque llevado a cabo porque él había abandonado el gobierno y entonces la gente de Hamas, los militantes de Hamas, sin miedo a Biden, por eso el ataque, bueno, otra tontería, pero bueno, todo esto parte de este discurso en blanco y en negro, este discurso entre buenos y malos, o buenísimos y malísimos, del propio Trump, pero en general de la política estadounidense en su conjunto, ¿no? All over the last 2.5 years, they were broke. I watched the other day on a show called Deface the Nation. Has anyone seen it? And they had a congressman who was a Democrat say, well, whether you like him or not, Iran was broke dealing with Trump. I told China and other countries, if you buy from Iran, we will not let you do any business in this country, and we will put tariffs on every product you do send in of 100% or more. And they said to me, well, I think that's about it. They weren't going to buy any oil. And they were ready to make a deal. Iran was going to make a deal with us. And then no aceite, no iban a comprar aceite, sino no iban a comprar petróleo. Por cierto, ya la primera mención a las tarifas, algo importantísimo en su nuevo programa. Esto lo vamos a presentar un poquito más adelante con las propias palabras de Trump. We had that horrible, horrible result that we'll never let happen again. The election result, we're never going to let that happen again. They used COVID to cheat. We're never going to let it happen again. And they took off all the sanctions and they did everything possible for Iran. And now Iran is very close to having a nuclear weapon, which would have never happened. This is a shame what this administration, the damage that this administration has done. And I say it often, if you took the 10 worst presidents in the history of the United States, think of it, the 10 worst, added them up, they will not have done the damage that Biden has done. Only going to use the term once. Biden, I'm not going to use the name anymore, just one time. The damage that he's done to this country is unthinkable. It's unthinkable. Together we will restore vision, strength, competence, and we're going to have a thing called common sense making most of our decisions, actually. It's all common sense. Esto importantísimo, esto de la referencia al sentido común, básicamente al pragmatismo en lo relativo a la política internacional. Esa muy probablemente la línea de Trump, con algunas cuestiones ideológicas ligadas a su ideología, como el apoyo a Israel, el rechazo a Irán y demás, pero en el resto de las cuestiones, pragmatismo, ¿sí? Aislacionismo en parte y pragmatismo. Just a few short years ago, under my presidency,
We had the most secure border and best economy in the history of our country, in the history of the world. We had the greatest economy in the history of the world. We had never done anything like it. We were beating every country, including China, by leaps and bounds. Nobody had seen anything like it. We had no inflation, soaring in. Bueno, las palabras de Trump claras, el fin de todos los conflictos internacionales inmediatamente, incluido el de Ucrania, todo esto ligado a la falta de poder de los Estados Unidos, pero con el restablecimiento del poder estadounidense, adiós a los conflictos, en realidad todo lo contrario, su política precisamente a partir del reconocimiento de la debilidad de los Estados Unidos en el presente, la debilidad con respecto al pasado, no porque Estados Unidos es débil, sino porque ya no puede perpetrar guerras a lo largo y ancho del planeta Tierra, recuerden con Obama 7 a la vez, como ya no pueden eso, porque eso generó una debacle para el país internamente, entonces ahora un retorno al aislacionismo, al pragmatismo y el fin de las guerras en estos países. Una referencia más de Trump, un poquito más adelante, directa a otros conflictos internacionales. Atención, con algún chistecito por ahí de Trump también, por aquí. Acá. Of the University of Georgia when she was assaulted, beaten, and horrifically killed. A partir de aquí. Yet another American life was stolen by criminal aliens, sectioned by los criminales extranjeros, un discurso abiertamente xenófobo. These were incredible people we're talking about. These were incredible people who died. Tonight, America, this. Aparentemente en Estados Unidos solamente criminales los inmigrantes. Y por cierto, en Europa igual, la tasa de criminalidad de los migrantes, por cierto, mucho menor a la tasa de los nativos. Eso estadísticamente así, en Estados Unidos más, muchos menos migrantes cometen delitos que los nativos. Pero bueno, qué fácil machacar contra los migrantes como chivo expiatorio, ¿no? Y esto de ninguna manera connota la liberación de las políticas migratorias, ¿no? Ni un extremo ni el otro, pero las dos cosas ciertas. This is my vow. I will not let these killers and criminals into our country. I will keep our sons and daughters safe. As we bring security to our streets, we will help bring stability to the world. A partir de acá. I was the first president in modern times to start no new wars. You know, we were the toughest, we were the most respected. Eso es cierto, ellos no comenzaron nuevas guerras. En cuanto a inversión en defensa, más o menos lo mismo que los anteriores, muchísimo, pero en cuanto a nuevas guerras, no. And you saw this hungry, strong country run by very powerful, tough leaders. No hambre, sino Hungary, Hungría. Guy, and he came out recently. They were asking him at an interview. The whole world is exploding. What's happening? What's going on? Viktor Orban, Prime Minister of Hungary, very tough man. He said, "I don't want people coming into my country and blowing up our shopping centers and killing people." But they said to him, "Tell us what's going wrong. What's happening? What is it?" He said, "There's only one way you're going to solve it. You got to bring President Trump back to the United States because he kept everybody at bay." Bueno, referencia Orbán, rara vez en la historia política estadounidense, la política internacional, en tanto geopolítica, tan metida en una campaña, las guerras siempre metidas, porque esa es la forma de uso del imperialismo estadounidense en la política local, ¿sí? La utilización de las guerras como estrategia política, pero no tanto la lucha geopolítica, la política internacional, las relaciones exteriores, pocas veces tan presentes como acá, con referencias a Ucrania, a Rusia, a Israel, a Irán, en otro momento a Venezuela. Acá directamente Orbán, para un estadounidense, Viktor Orbán y Hungría representan lo mismo que
He-Man y Skeletor, o Batman y el Guasón, o Superman y Lex Luthor, un nombre completamente fantasioso, los tipos sin la más mínima idea de esto, quizás alguno de ellos más interesado en política con algún conocimiento de Orbán a partir de la visita de Chuck Norris a Orbán, con un video hecho en el cual Chuck Norris acompaña a Víctor Orbán a su pueblo y participa Chuck Norris en una actividad de del grupo de tareas especiales de las fuerzas húngaras. Bueno, un delirio así. Quizás alguien con eso visto, pero si no, sin la más mínima idea, aún así, mencionado, el video ese, por cierto, ahí varios ahí riendo, el video ese de Chuck Norris y Víctor Orbán, si no recuerdo mal, colgado en YouTube, no lo desaprovechen, porque más bizarro que eso tampoco, lo de Hulk Hogan nada más, pero difícil algo más bizarro que eso. Aún así, Trump lo presenta por nombre y apellido, ¿sí? A Víctor Orbán como un aliado fuerte, me gusta mucho ese tipo duro, y nos, bueno, y presenta esta lucha geopolítica en el seno, en el corazón de su campaña, en el corazón de la nominación de su candidatura, ¿sí? Así de intercaladas ahora, sí, de interrelacionadas la política estadounidense y la geopolítica global. ¿Por qué? Porque esto es un momento parteaguas, esto es un interregno, un cambio de un viejo orden a un nuevo orden, de un viejo orden decrépito en decadencia hacia un nuevo orden en ciernes, todavía no definido del todo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más de Trump sobre relaciones exteriores? I wouldn't use, because I can't use that word, because you'd say it was braggadocious, the press would say he was a braggart. I'm not a braggart. But no dirían que fueron bragados, eso, dirían que estoy fanfarroneando, pero no soy un fanfarrón. Viktor Orbán said it. He said Russia was afraid of him. China was afraid of him. Everybody was afraid of him. Nothing was going to happen. The whole world was at peace. And now the world is blowing up around us. All of these things that you read about were not going to happen. Under President Bush, Russia... Esto del miedo con referencia a él, ¿no? Según Orbán, todo el mundo me tenía miedo y por eso ni los rusos, ni los ucranianos, ni los chinos, ni los iraníes comenzaban guerras, ¿no? Bueno, esta una vez más, esta es la escenificación de su fortaleza y del hecho de que durante su gobierno no comenzaron nuevas guerras por el miedo de todo el mundo a Trump, ¿no? Esta es una escenificación tonta de poder. Como todo el mundo con miedo con miedo debido a mi fortaleza, con miedo a mi persona debido a mi fortaleza, entonces no comienzan guerras. En realidad, el hecho de que no hayan comenzado guerras grandes respondió a la decisión de Trump de no acometer conflictos en nuevos lugares, de no acometer nuevos conflictos, de no comenzar conflictos adicionales, de abandonar por un momento la política de guerra permanente y guerra total en todo el mundo de Estados Unidos. Entonces, no por miedo a Trump, sino por la decisión de Estados Unidos de abandonar la política de acometer guerras por doquier, por eso no comenzaron efectivamente nuevas guerras durante su mandato. ¿Sí? Esto lo presenta como fortaleza, pero en realidad detrás de ese programa político de no intervención aparece la decisión de esta retracción de Estados Unidos por su debilidad relativa. No debilidad, una vez más, ¿no? Porque Estados Unidos de repente representa un país débil. Estados Unidos todavía representa el país más poderoso del mundo, económica, política y militarmente, ¿sí? Pero con una fortaleza muchísimo menor al pasado, quizás económicamente ya no por China, pero en términos políticos seguro, en términos militares, ahí cerquita con Rusia, pero con una capacidad de proyección de poder mucho mayor que Rusia, años y años de construcción de esa capacidad imperial de proyección de poder. Pero bueno, el reconocimiento de esto
determina esta retracción. Y en realidad, durante el primer gobierno de Trump y durante el segundo, posiblemente no comiencen nuevos conflictos por el reconocimiento de Estados Unidos de esta debilidad y la decisión de abandonar esa política de guerras en todos lados. No lo puede presentar así frente a una audiencia de blanco-negro, Superman contra Lex Luthor y Batman contra el Guasón, o Joker lo llaman en España con el nombre original en inglés, ¿no? No lo puede presentar así, lo presenta como, porque yo fuerte, entonces no quieren guerra. No, ninguna guerra porque Estados Unidos no quiere nuevas guerras, no genera nuevas guerras, ¿sí? Y atención acá, una vez más, hasta acá el discurso de él improvisado y ahí una vez más, girando la cabeza, leyendo de nuevo del teleprompter y acá algo interesante escrito, obviamente, por sus asesores en este sentido, ¿eh? Atención a lo que comienza acá. Under President Bush, ahora. Russia invaded Georgia. Under President Obama, Russia took Crimea. Under the current administration, Russia is after all of Ukraine. Under President Trump, Russia took nothing. Escuchado eso, eso escrito por sus asesores. Ay, qué tonto, no lo presenté. Bueno, ay, lo presento. 5 segundos, lo presentamos de nuevo. A partir de acá. Bush. Ahora. Russia invaded. Ahora. Under President Bush, Russia invaded Georgia. Under President Obama, Russia took Crimea. Under the current administration, Russia is after all of Ukraine. Under President Trump, Russia took nothing. Muy bueno, ¿no? La utilización, esta es una media verdad, en realidad, ni media verdad. Esta es la utilización de la suerte de que durante esos pocos años no comenzó un movimiento fuerte militar de Rusia durante su mandato. Bueno, pero en realidad interesante el hecho de durante la confrontación con la política exterior de Bush. Bush republicano, pero lo presenta como un presidente débil. Durante la presidencia de Bush, Rusia conquistó o realizó un ataque sobre Georgia. En realidad, al revés, precisamente porque Bush preconizaba el ingreso de Georgia y de Ucrania a la OTAN, el cual fue rechazado en ese momento por Angela Merkel y por Nicolás Sarkozy. Fue rechazado el ingreso inmediato, pero aquella cumbre, la de 2007, si no recuerdo mal, en Bucarest, puede que en 2008, 2007, si no recuerdo mal, a pesar de que rechazó el ingreso inmediato, promulgó el ingreso futuro de Ucrania, todavía promesa mantenida hasta el día de hoy, y comenzó a pasos acelerados los procedimientos para el ingreso próximo de Georgia. Y eso, impulsado por el gobierno de Bush, eso desencadenó la reacción de Rusia en Georgia, con el avance de Rusia sobre Georgia, y cuando los georgianos rectificaron ese posicionamiento por el peligro frente a la al avance ruso, básicamente rectificaron, determinaron, sencillamente abandonaron el objetivo del ingreso a la OTAN, restablecieron la neutralidad y apenas restablecieron la neutralidad, no porque quisieran a los rusos, por inteligentes, por vivos, porque no querían a su país tomado por Rusia, restablecieron la neutralidad e inmediatamente Rusia abandonó el territorio georgiano, ¿sí? Abandonó las zonas ocupadas por georgianos prorrusos y rusófonos, ¿sí? Así que no respondió a la debilidad de Bush el ataque de Rusia en Georgia, sino precisamente a la política expansionista de la OTAN impulsada por Bush, ¿sí? Lo interesante de acá el hecho de que lo presenta como a un presidente débil, al propio Bush, ¿sí? De alguna manera su enemigo político dentro del Partido Republicano, la familia Bush, uno de sus principales enemigos políticos para adentro,
lo de Obama en 2014, ¿no? La toma de Crimea, bueno, eso respondió a que durante el gobierno de Obama, Estados Unidos no solamente convalidó un golpe de Estado, sino que patrocinó un golpe de Estado, motorizó un golpe, el Maidán, patrocinó el Maidán, patrocinó el golpe de Estado contra Yanukovych, motorizó el derrocamiento de Yanukovych. Y por eso, por la política hostil, imperialista e invasiva de Obama, la reacción rusa y la toma de Crimea en su momento. Después, durante el gobierno de Trump, una, entre comillas, pausa en eso, ¿sí? Rusia en un momento de deliberación, con pausa, con, mientras tanto, masacres, la masacre de 14.000 ucranianos prorrusos en el Donbass a manos de las fuerzas ucranianas, así que de pausa poco, pero bueno, pausa en cuanto a estos movimientos más espectaculares, por lo menos, más mediáticos, ¿no? Con la toma de un territorio por Rusia. Y después, finalmente, esto de, y ahora quieren toda Rusia, quieren toda Ucrania, ahora los rusos quieren toda Ucrania, ahí acompaña la mentira de el imperialismo estadounidense de los halcones neoconservadores, esto de que Rusia quiere toda Ucrania, bueno, lo presenta así, pero ahora esto con Biden porque Biden débil. Y en realidad al revés, precisamente porque con Biden el gobierno de Estados Unidos quería finalmente concretizar el ingreso de Ucrania a la OTAN y por eso durante el gobierno de Biden la reacción rusa, ¿sí? Entonces, con estas medias verdades, presenta sus 4 años como Rusia en ese entonces con miedo y por eso sin ninguna acción, con todos los otros gobiernos con acciones contra sus vecinos. Todo blef, todo farol, todo mentira, pero lo interesante de acá, la decisión de él de, bueno, desde mi llegada, el fin de todos estos conflictos y por el miedo de Putin a mi persona, ningún conflicto más, pero en realidad, ni por el miedo ni mucho menos, sino por la decisión de Estados Unidos de retracción de todos estos conflictos y los conflictos resueltos a través de negociaciones y de la fuerza, como en un conflicto militar, entre rusos, ucranianos y europeos, por lo menos en cuanto al esquema de seguridad europea, ¿sí? Un poquito más de ¿qué definiciones de Trump acá, Totales, nunca hasta ahora dichas estas cosas así de claras todas juntas en un acto televisado para la nación. Y eso leído una vez más, así que eso parte del programa, no improvisado. We defeated 100% of ISIS in Syria and Iraq. Bueno, acá ya comienza el chamuyo, acá ya comienza la estupidez, esto de derrotamos al ISIS. El ISIS en gran medida derrotado gracias a Irán y gracias a la ayuda militar rusa, en Siria, pero por sobre todas las cosas gracias a la estrategia planteada por Irán y por el propio Soleimani de lucha contra el ejército islámico, no solo en Siria, sino también en Irak, en lo que llaman el Levante, ¿no? En toda esa zona en su momento tomada por el ejército islámico. Something that was said to take 5 years, sir. It'll take 5 years, sir. We did it in a matter of a couple of months. We have a great military. Our military is not woke. It's just some of the fools on top that are woke. Nuestro, para mí, ahí mal traducido, lo entendido, nuestros militares no son woke, ¿sí? En referencia a la supuesta ideología de género y, bueno, todas estas cuestiones. Solamente algunos oficiales son woke, pero nuestros militares no son woke. Ahí parte del programa en lo relativo a las luchas culturales, como lo llaman ahora, ¿sí? Interesante esa referencia. Y, bueno, lo de ISIS y lo de Siria, todo mentirita, ¿no? I got along very well, North Korea, Kim Jong-un. Me llevaba muy bien con Kim Jong-un. I got along very well with him. The press hated when I said that. How could you get along with him? Well, you know, it's nice to get along with somebody who has a lot of nuclear weapons or otherwise, isn't it?
todo mal traducido. Tuve una muy buena relación con Kim Jong-un, nos llevamos muy bien, la prensa se enojó, me odió cuando visité Corea del Norte y me decían, ¿cómo te puedes llevar bien con Kim Jong-un? Y yo respondía, es bueno llevarse bien con alguien con un montón de armas nucleares, ¿no? En realidad es algo bueno, ¿o no? See, in the old days, they say, that's a wonderful thing. Now they say, how could you possibly do that? But now I got along with them and we stopped the missile launches. Qué mala la traducción de repente. Bueno, en los viejos tiempos era considerado algo bueno tener buenas relaciones contra las potencias nucleares. Ahora dicen, ¿cómo te podés llevar bien con él? Pero gracias a mi gestión pudimos detener los lanzadores de misiles en Corea. North Korea now, North Korea is acting up again, but when we get back, I get along with him. He'd like to see me back too. I think he misses me, if you want to know the truth. Cuando esté de nuevo en la presidencia, nos vamos a encontrar. Seguramente nos vamos a llevar bien, vamos a resolver la reactivación del conflicto llevada a cabo ahora por Corea del Norte. Creo que en realidad Kim Jong-un me extraña, creo que seguramente me quiere me quiere ver de nuevo, me extraña. Hay un chistecito. Esos son los chistes acá. Back, I get along with him. He'd like to see me back too. I think he misses me, if you want to know the truth. I think he misses me, creo que me extraña. Bueno, un chistecito. Our opponents inherited a world at peace and turned it into a planet of war. We're in a planet of war. Look at that attack on Israel. Look at what's happening with Ukraine. The cities are just bombed out. How can people live like that where buildings, massive buildings are falling to the ground? It began to unravel with the disastrous withdrawal from Afghanistan, the worst humiliation in the history of our country. We have never had a humiliation like that. 13 heroic U.S. service members were tragically and needlessly killed. 45 others were horrifically wounded. Nobody ever talks about them. No arms, no legs. Face explosions. Horrifically, horrifically wounded. And by the way, we have a man in this room. Bueno, bastante claro el discurso de Trump en este sentido hasta acá. Así que la parte de Trump la podemos redondear inmediatamente y podemos comenzar con la contrapartida, la respuesta de Zelensky a esto. Muchas gracias, Beatriz, como siempre, por la moderación. Recuerden acompañarnos con el like una vez más. Hasta ahora, un poquito más de 600. Si redondeamos 1000 likes, podemos presentar algo adicional. Esta última semana, YouTube, esto ya lo presenté ayer, esta última semana y media, YouTube está cercenando el tráfico en nuestro sitio. Ayer redondeamos la transmisión con más de 1000 likes, pero 500 personas conectadas en vivo, supuestamente. Cada persona en vivo con un like. ¿Cómo pueden 500 personas generar más de 1000 likes? Imposible. Y, de hecho, siempre muchas personas sin like, así que ayer conectadas más de 1000 personas seguro. Y, por lo general, más o menos la tasa de likes por conexión, más o menos, cuando 1000 likes, más o menos 2000 personas conectadas. Esa es nuestra experiencia, quizás un poquito menos. Pero bueno, en el marcador 575 ahora. Esto ya he vivido varias veces. Pero bueno, gajes del oficio. Nos ayuda el like, eso sí, con muchísimo contra esto y a favor de generando la difusión a través del algoritmo del video inmediatamente. ¿Sí? Así que por favor, ayúdennos con eso, simplemente el clic en el like. Presentemos ahora, sí, la referencia de Zelensky a esto en la entrevista, algo ayer mostrado, pero ahora vamos a presentar un poquito más. La referencia de Zelensky a Trump en una entrevista con la BBC. In an exclusive interview with the BBC, Ukraine's President Zelensky says any pressure from the West to end the war with Russia quickly would be at the expense of his people. He was speaking after attending a gathering of European leaders at Blenheim Palace in Oxfordshire, where Sir Keir Starmer urged them to stand firm in their support of Ukraine.
It comes as Donald Trump prepares to address Republicans at their national convention in Milwaukee. Bueno, esto a la par, ¿no? Pero la referencia de Trump clara en su discurso, el fin de esta guerra inmediatamente, obviamente eso connotará la toma de Rusia de los territorios conquistados hasta ahora, y por cierto, todos los días, noticias. Ahora, últimamente no estamos presentando mapas y el desarrollo de la guerra, pero todos los días un nuevo avance ruso. Lo último visto un ratito antes, esta ciudad con la planta de ladrillos refractarios. Ahora de repente abandonó mi cabeza el nombre. Ya prácticamente tomada en su conjunto. En Chasofiar, avances cada vez mayores. Bueno, de aquí al inicio de las negociaciones, va mayores avances rusos previstos. Y eso seguro, retenido por Rusia, eso fuera de discusión, y posiblemente bastante más tomado en la negociación, ¿sí? Pero bueno, esto una vez Trump en el gobierno y la decisión del fin del conflicto, el fin del apoyo a Ucrania, por más que Europa determine perseverar en el apoyo, perseverar en el envío de armas, algo así como, bueno, como una suerte de Ucrania apoyada únicamente por Europa. Bueno, eso no va a determinar una diferencia en el desarrollo del conflicto. Una vez salido Estados Unidos de la ecuación, adiós a la guerra, y Rusia una vez más con todo lo tomado hasta ahora, más algo seguramente adicional, posiblemente lo reclamado por Putin, y esta la respuesta de Zelensky a eso, ¿no? The fear in Europe that if he wins November's presidential election, he'll be less committed to the security of the continent than President Biden. More on the battle for the White House in a moment, but first, Chris Mason, our political editor, is here. Chris. Yes. Yeah, bueno, este es el impresentable de las entrevistas. Acá la primera pregunta. When Donald Trump said last year that... Un poquito más atrás. Take a look. Ahí. When Donald Trump said last year that he thought this war could end within 24 hours if he was to meet both you and Vladimir Putin. What did you make of that? So everybody will be happy if one person in the world doesn't depend, Donald Trump or not. Okay, Donald Trump. If one person in the world, and this person, Donald Trump, can stop the war during 24 hours. The question is, what the price and who will pay? Mm. So do you think you would pay? I think in his, I'm not meaning that his idea to push us to pay, but if he want to do it during 24 hours, the simple way is to push us to pay, because it's understandable how. It means just stop and give. And forget, sanctions out, everything out. He will, Putin will take the land. Putin will be will make a victory for his society. We will never go on this, never. And there is no any guy in the world who can push us to do it. Donald Trump this week has picked the man who would. Yo no tan seguro de eso, de que nadie pueda si él. Básicamente, el soporte militar de tu resistencia pírrica, agónica, básicamente los Estados Unidos en este momento, los Estados Unidos, desde el principio hasta el fin, pero principalmente los Estados Unidos, si determinan lo contrario, bueno, adiós a la guerra. Así que de esto nunca vamos a acompañar esta política, nunca vamos a convalidar esto, nunca vamos a capitular. Bueno, eso según las condiciones definidas por Estados Unidos, no por ustedes. La cámara abandonó el foco. Voy a acomodar mi dedo a veces en un, bueno, con algún movimiento de la luz, quizás. Bueno, abandonó el foco la cámara. Bueno, ningún, hay un poquito. Hay un poquito mejor. Bueno,
Interesante la respuesta de Zelensky. Nunca vamos a acompañar esto, pero bueno, no lo determinan ellos. No lo determinan ellos. Y efectivamente, para Zelensky, bien clarita la decisión. Ezequiel, no seas tan perfeccionista. Sí, yo insoportablemente perfeccionista y más con mi trabajo y con estas cosas. Es uno de mis defectos. Mil disculpas, demoledoras. Demoledores y demoledoras. A veces la cámara después de un ratito abandona el foco, solo con foco automático, pero bueno, un ratito hasta que reacomode. Clara la comprensión de Zelensky, muy clara la comprensión de Zelensky de que si Trump efectivamente comienza con genera una política, determina efectivamente el fin del conflicto en 24 horas, que, bueno, lo de 24 horas en sí intrascendente, pero sí importante el fin del conflicto rápido, ¿sí? Si Trump realmente materializa esa promesa, el fin de un conflicto rápido, ¿qué va a connotar? ¿Cuál es el significado de eso? Lo dicho por Zelensky. Bueno, el corte y hasta acá, esto para Rusia, lo tomado por Rusia y esto para Ucrania. Y, bueno, esto para Rusia lo tomado y seguramente en la negociación algo más. Así que esto entendido por Zelensky. ¿Y cuáles las palabras de Zelensky? No vamos a acompañar esto de ningún modo. Bueno, si podés vos con el esfuerzo militar, sin las armas, las municiones, la inteligencia, por sobre todas las cosas, la inteligencia estadounidense, e incluso, bueno, el dinero para el mantenimiento del Estado ucraniano. Recuerden que el Estado ucraniano presenta una situación de quiebra total y absoluta. Los salarios de los servidores públicos, los policías, los maestros, los médicos, como así naturalmente también los soldados, todo eso pagado con dinero de Estados Unidos y Europa. Así que sin ese dinero, difícil la continuidad, ¿sí? Bueno, no me acompaña la cámara. Bueno. Por lo menos he entendido el mensaje clarito y no vamos de Zelensky, no vamos a convalidar esto, pero van a convalidar lo que deban convalidar, ¿sí? Y ahora la pregunta sobre el vicepresidente de Trump, electo precisamente en esta convención, J.D. Vance, mucho más crítico aún que el propio Trump en lo relativo a Ucrania. Bueno, acá la pregunta sobre esto y la respuesta de Zelensky. Who can push us to do it? Donald Trump this week has picked the man he would like to be his vice president, J.D. Vance, who has said in the past that he doesn't really care what happens in Ukraine one way or another. What do you make of those remarks? Maybe he really doesn't understand what goes on in Ukraine. So for us, we have to work with the United States. And if new team will come, we have to work with them. We need their support. Hard work, I guess. Hard work. Could be hard work to persuade yes, them. Yes, but we don't afraid of hard work. Did your heart sink last week? Bueno, ¿cuál la respuesta sobre esto? Bueno, efectivamente, si J.D. Vance no quiere, para J.D. Vance la guerra en Ucrania representa algo completamente intrascendente, esa es la declaración de Vance en su momento. Para mí lo mismo, la guerra en Ucrania, Estados Unidos con muchos problemas internos, por eso debe abandonar
la cuestión de la guerra en Ucrania. ¿Y qué responde Zelensky? Ay, no debe estar enterado de la situación, no debe estar consciente de la situación, no debe aparecer al tanto. ¿Qué no? Por el contrario, mucho más que cualquier otro político estúpido con el guerra, 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 armas, armas, armas. ¿Cómo Vance, consciente de la situación dentro de los Estados Unidos, llama a abandonar la guerra? Responde Zelensky de la manera más diplomática posible en ese contexto, con esto de, ay, no debe estar enterado, porque en Europa, en Ucrania, en realidad, aquí nosotros protagonizamos la defensa de los valores universales, de la democracia y la libertad, tan importantes también en Estados Unidos. Bueno, todo ese discurso paparulo, tonto, de los sotanistas y de los guerreristas, pero bueno, las palabras de Vance claras y, evidentemente, Zelensky consciente de esto. Evidentemente, Zelensky consciente de esto y la frase final de nos espera un trabajo duro. Nos espera un trabajo duro. Claro, sí, van a comenzar con un trabajo duro, ¿no? Un trabajo duro frente a una administración con los intereses de Estados Unidos como norte y no con los intereses del sector militar industrial como norte, del sector económico financiero, Wall Street, el sector económico digital, Silicon Valley, el sector económico del entretenimiento, Hollywood, y el sector militar industrial, naturalmente, y los señores de la guerra, los halcones neoconservadores, como directores de esa política. Así que sí, va a comenzar pronto un momento duro para Zelensky y para Ucrania. Duro, 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 duro. Bueno, no quiero bromas groseras, bromas ordinarias, ¿no? Pero pronto experimentará algo duro Zelensky. Y no solamente un trabajo duro, porque, bueno, va a comenzar un gobierno distinto y con él el fin de la locura de la guerra en Ucrania. ¿Cuál es el peligro hasta entonces? Bueno, las provocaciones, las locuras por precisamente estas clases dirigentes, estas clases dominantes desesperadas, por este cambio de rumbo aparente, total o no, lo determinaremos una vez Trump comience su mandato, posiblemente total en algunas cuestiones y no tanto en otras, pero por lo menos en la percepción de estas élites, esto aparece como algo terrible, esto aparece como el fin de su poder, y en ese contexto pueden cometer locuras como ataques en la retaguardia profunda de Rusia, ataques contra Moscú, más ataques terroristas, más atentados, más intentos de asesinatos. Ya Trump, Fitzo, bueno, recuerden la locura de la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, Orbán en la mira también, seguramente. Quizás, bueno, ojalá no Sarah Wagen y demás, aquí en Alemania. Trump, yo en el caso de Trump, reacomodaría mi seguridad inmediatamente. Pero bueno, todo esto como producto de esa desesperación y es el riesgo hasta final de año. Una vez pasado eso, bueno, a partir de ahí borrón y cuenta nueva y un escenario nuevo. No necesariamente mejor, porque pueden comenzar otros problemas, incluso un enfrentamiento directo con China, aunque aparentemente, según las últimas declaraciones de Trump en su programa, no quiere un enfrentamiento militar con China por Taiwán, sino un enfrentamiento económico a través de tarifas aduaneras. Lo presentaremos aquí en su momento, pero en este momento el peligro aparece ahí, aparece en los manotazos de ahogado, ¿sí? En los intentos de provocación desesperados. Demoledores y demoledoras, una vez más, recuerden acompañarnos con el pulgar arriba, con el like, eso nos ayuda contra la censura. Recuerden además acompañarnos también en nuestro canal hermano. Hoy presentó hace un ratito su programa el querido Juan Antonio Aguilar. Mañana Adrián Fernández, el Doomer,
con su propio programa, también realizará lo propio con su propia transmisión. Y a partir de la semana próxima, como siempre, con el equipo completo desde el miércoles, con, bueno, todos los conocidos por ustedes, no lo desaprovechen, en serio, porque presentan unos programas espectaculares. Santiago Martínez el miércoles a las 7, después hora europea, 19 horas. Después Javier Martínez, el miércoles el día de los Martínez. Santiago Martínez primero, Javier Martínez después. Los jueves Bruno Sgarcini primero y Adrián Celaya después. Los viernes Eduardo Biori y Fernando Moragón. Y sábado nuevamente con Antonio Aguilar y Adrián Fernández. Mañana, como siempre, la charla con Fernando, la charla dominical de todos los domingos. Y bueno, ahí pronto también algunas novedades respecto a algunas charlas interesantes en este canal para esta semana. Muchas gracias a quienes nos acompañaron con membresías, como por ejemplo Fabricio Mateo Nicolás Bryce Obrice Castilla, miembro por un mes, Eric Suárez, Eneas, Martina Soto, Juan David Pérez y otra vez gracias a Waldo siempre por su apoyo. Demoledores y demoledoras, como siempre, el agradecimiento otra vez a Beatriz Pulido y Salomón Krakenberg. Felices, feliz, feliz fin de semana. No desaprovechen el fin de semana para un momento de desconexión, acompañándonos con el análisis crítico, pero un poquito de desconexión del trabajo de la semana, del trajín de los días laborales. Y hasta el día de mañana. Los queremos mucho, mucho. Chao. Hasta mañana. Chao. Okay.